Se presentó en Viedma el programa de gestión de oportunidades sociales, GESTOS, destinado a fortalecer mecanismos de acción para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este programa está dedicado a personas con discapacidad, pero está escrito y hecho para las instituciones que trabajan con esas personas. Por primera vez, el Consejo no va a tener solamente la injerencia de certificar una discapacidad, sino también de acompañar las actividades que desarrollan las personas con discapacidad que ya no están dentro del sistema educativo. En la práctica es que las personas que concurren a instituciones y que son adultas o chicos que ya salieron del sistema escolar desarrollen actividades que tiendan a una inserción laboral o que tiendan a aquellas personas que no pueden, a que tiendan a desarrollar habilidades para tener autonomía en su vida cotidiana o simplemente para tener un lugar donde poder, a través de actividades, desarrollar autonomía socialmente, que puedan vincularse con otros chicos y que, sobre todo, que pueda vincularse el chico que tiene discapacidad con el chico que no tiene discapacidad. El programa surge por la necesidad de gestionar nuevas herramientas destinadas a las personas con discapacidad. De la presentación participaron varias organizaciones. Básicamente, lo que este programa necesitaba era tener un presupuesto propio, una independencia para poder manejarse, una conducción clara y que contuviera a todas las instituciones que estamos trabajando en discapacidad, aunque no estemos dentro del gobierno. Somos todas organizaciones no gubernamentales que asumimos la responsabilidad de poder contener a las personas con discapacidad o a las personas que no están incluidas dentro del sistema. Es una de las pocas provincias del país que se puede dar el lujo de hacer una política propia. Hasta ahora la política propia no estuvo trazada con vehemencia, digamos, fue fluctuando. Esperemos que este programa GESTOS sea el inicio de una intención de gobierno de trazar una política fuerte en cuestión de los servicios que se van a adoptar para personas con discapacidad en territorio rionegrino. Me parece muy importante en realidad para las instituciones y en especial para las personas con discapacidad. En el caso nuestro, en Balcheta, que no hay escuela especial, que el único lugar es la institución, para nosotros es muy importante. Porque no solamente tenemos personas con discapacidad, sino también, entre comillas, personas que no son discapacitados, pero sí necesitan un apoyo o un incentivo de nuestro, ¿no? En el caso mío, que soy también tallerista. El ministro Fabián Gali manifestó que es un programa que se va a desarrollar y ejecutar en todo el territorio provincial. Me parece que por sobre todas las cosas, más allá de que el armado lo hicimos desde el Consejo, justamente con su presidenta Laura Balmaceda, no sería posible el armado de ningún proyecto que sea sustentable en el tiempo si no tiene la participación de las personas con discapacidad y obviamente de todas aquellas personas que trabajan sin ningún interés en cada una de las asociaciones no gubernamentales.